Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es martes 8 de junio de 2021 y estas son las noticias. Hidalgo comenzó su segundo periodo de semáforo epidemiológico verde, riesgo bajo de contagio, con 12 nuevos positivos de COVID-19 y ninguna defunción por complicaciones relacionadas con la enfermedad, por lo que el acumulado ascendió a 39.128 infectados y se mantuvo en 6.137 víctimas mortales. Esto, de acuerdo con el informe técnico diario de la Secretaría de Salud Federal. A partir de hoy hasta el próximo viernes, se aplicará la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas de 40 a 49 años de edad en Tulancingo, informó Abraham Mendoza Centeno, delegado en Hidalgo de Programas para el Bienestar. De acuerdo con la normativa, no podrá participar en la asignación de curules plurinominales el instituto político que obtenga 18 triunfos de mayoría relativa. En este caso, según los resultados del programa de resultados electorales preliminares del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ningún ente obtuvo más de ese número de victorias. De esta manera, en la elección local para diputados, si se otorga un escaño a cada partido que obtenga por lo menos 3% de la votación válida emitida, Francisco Javier Berganza Escorza sería diputado por la vía de representación proporcional por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, Julio Valera Piedras por el Partido Revolucionario Institucional, ya que se encuentran en el primer lugar de las listas plurinominales de los partidos. La coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo, integrada por Movimiento Regeneración Nacional y los Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, tendrán la mayoría en el Congreso local, con 12 de las 18 diputaciones a determinar en las urnas, de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares. Con 100% de las actas capturadas por el PREP, los cuatro partidos políticos que incursionaron por primera vez en comicios perderían su registro ante la autoridad electoral. Podemos y Más por Hidalgo, con inscripción local, así como Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México de acreditación local, no obtuvieron el 3% de la votación mínima requerida para mantenerse activos, según establece el artículo 39 del Código Electoral de Hidalgo. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden continuar con las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.